amigo del campo, ¿cómo le va? Bienvenido a esta nueva emisión de nuestro programa, la número 1048, en nuestro 22º ciclo y en la televisión de gran parte del país. Hoy estamos en Finca La Blanca, en Cerrillos, y desde aquí vamos a presentar cada una de las notas que conforman la presente emisión de Cambio Agropecuario. Estos son nuestros títulos más importantes. En esta edición de Cambio Agropecuario, Viñas de la Viña. Emprendimiento vitivinícola en la zona de transición del sur del Valle del Lerma. Las condiciones agroambientales de la ecorregión expresan muy buena aptitud para uvas Cabernet y Malbec. La presencia de la raza británica Hereford en la República Argentina. Una raza precoz adaptada a los sistemas pastoriles y de feedlot. Argentina tiene el mejor reservorio de la raza de América Latina. Neumonía en bovinos. Orígenes y sintomatología de la enfermedad. Los mecanismos de prevención para evitar pérdidas considerables en los sistemas productivos ganaderos. Estos son algunos de los temas de hoy en Cambio Agropecuario. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy dialogando con el amigo José Lecuona acerca de un emprendimiento que se está desarrollando en la zona de La Viña. Se trata de un emprendimiento vitivinícola denominado Viñas de la Viña. Conocemos los pormenores de esta experiencia. Este emprendimiento sí, ya tiene 7 años. Hemos empezado en el año 2010, ahora 8 ya. Vamos a enterar los 8, pero recién a fin de año. Y bueno, como vos acabas de decir, cuando has venido, estábamos recién en los comienzos. Hoy, después de 7 años, te puedo garantizar de que, por suerte, no le he errado con el emprendimiento. La viña se da fenómeno, madura espectacularmente bien, sobre todo el Cabernet. El Cabernet es la variedad que sin duda se adapta a este valle, que en algún momento tendrá un nombre, porque como te dije, también no es ni Valle de Lerma, ni Valle Calchaquí. Así que en ese proyecto también estamos de denominar este valle como corresponda. Y el Cabernet sin duda se ha adaptado de la mejor manera. Contémosle un poco a la gente dónde estamos, porque evidentemente esta es una zona de transición entre lo que es el Valle Calchaquí y el Valle de Lerma. Exactamente, una zona totalmente de transición y muy bien diferenciada. Mirá, detalle, acá llueve la mitad que en el Valle de Lerma y el doble que en el Valle Calchaquí. Los grados de temperatura, tanto la mínima como la máxima, son nada que ver. Acá tenemos, hace 2 o 3 años hemos tenido 13 grados bajo cero de mínima, que me ha matado un montón de plantas porque muy excesivamente fuerte el frío. Y además estaba sin regar, estaba seco, se me han muerto un montón de plantas. Y el calor también es muy elevado, la temperatura, hay días de 40, 42 grados. Es decir, cambia la temperatura, cambia la lluvia, cambia el suelo, cambia todo. Y además, si vos te fijas geográficamente, el valle empieza en las serranías de Osma y llega exactamente hasta acá, que se ve donde empieza la Alemania, donde empieza a quebrar las conchas, digamos. Y bueno, este y oeste están los cerros a la vista. Entonces, es exactamente un valle totalmente distinto al Valle Lerma. Bueno, esto comenzó, como me decías, en el año 2010 y evidentemente se ha ido nutriendo justamente de la propia experiencia. Claro, acá ha sido todo prueba y error. Yo cuando venía acá no sabía evidentemente qué variedades iban a funcionar mejor que otra. Entonces me fui a lo clásico, que el Malbec y el Cabernet. Eso es el 90%. Y después hice a modo de ensayo allá adelante, atrás de la grutita, una hilera de cada variedad. Puse Taná, Tempranillo, Syrah, Merlot, Torrontés también puse. Eso ya sabiendo que casi con seguridad iba a fracasar porque es demasiado húmedo para eso. Pero lo puse porque me gusta mucho comer la uva Torrontés, así que lo puse para probar. Y bueno, finalmente, como te digo, el que mejor se adapta porque es más rústico, no sufre el calor, esos días que hacen 40 grados, 42, vos ves alguna de las otras plantas que en la punta ya se achicharran un poco, el Cabernet está fresquito. Es decir, es mucho más rústico que el Malbec. Inclusive, fíjate vos que la misma cáscara de la uva y todo, al estar más suelto el racimo del Cabernet, es mucho menos propenso a la podredumbre. En fin, anda fenómeno el Cabernet sin duda, sí. ¿Y en cuanto a las características organolépticas justamente de cada varietal? Claro, bueno, el Cabernet, como te digo, te insisto. Después yo te diría que sigue en importancia y en calidad y en adaptación el Malbec.
Pero el Cabernet tiene una maduración muy buena. Evidentemente el calor excesivo no le hace nada. Es más, parece que le gusta porque anda fenómeno. Y acá es tan distinto al Valle Calchaquí que es como haciendo la comparación gastronómica, como quien cocina a fuego lento o con un soplete. Bueno, en el Valle, vos viste el sol, es un soplete. Acá tenés estos días un poco más nublado, más fresco. Hay veces que te agarra una semanita de temporal, en fin. O sea que la maduración es como a fuego lento. Y vos tenés una maduración con 14 grados y medio de alcohol potencial y un excelente pH, una excelente acidez. Fenómeno. Conocíamos cómo se inició este emprendimiento Viñas de la Viña en la zona sur del Valle del Lerma, aunque una ecorregión bastante particular que todavía está tratando de encontrar nombre. Enseguida continuamos dialogando con el amigo José Lecuona. Ahora hablamos con el ingeniero Julio Vallejos acerca de la utilización de los domisanitarios y el riesgo que esto implica en el uso doméstico. Yo pertenezco a la Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Agronomía de Tucumán, pero mi especialidad es plaguicidas domisanitarios. ¿Qué son los domisanitarios? Son los que se utilizan comúnmente en las viviendas particulares, como un espiral, un aerosol, o en un supermercado con una mochila que anda un operario aplicando, o bien, por ejemplo, en una industria, que también se utilizan algunos productos. Hay una falta de conocimiento de estos productos, de los riesgos que provocan su manipuleo, su uso, o su uso indiscriminado, y bueno, para eso estoy yo, para formar a los profesionales, alertándolos sobre el manejo de estos productos. O sea, cómo la parte legal no hay que descuidarla al lado de las cuestiones técnicas. Por ejemplo, un documento, una habilitación de un producto me sirve a mí para protegerme como profesional y a su vez sé, porque yo teniendo la habilitación me está especificando cuestiones, por ejemplo, como las propiedades de los plaguicidas y me es útil para mí. Entonces yo le fui mostrando las herramientas actuales que hay, tanto del punto de vista legal como del punto de vista técnico. Los profesionales en este sentido son una pata fundamental, digamos, en esta concientización, ¿no? Exactamente, porque hay el profesional puede asesorar en forma privada a una industria, por ejemplo, o una agroindustria, en cuestiones de plaga urbana estamos hablando, o bien puede asesorar una empresa de servicios a terceros, esas empresas que hacen servicios de pulverizaciones en locales comerciales. O sea que hay varias alternativas, pero siempre el rol principal es el asesor profesional. ¿Y quién es el asesor profesional? El ingeniero agrónomo. ¿En qué estado, de alguna manera, se encuentra la provincia, la región, respecto del cumplimiento de estas normativas? Lo que pasa es que se aprueba una ley de envases plásticos para fitosanitarios, no para domisanitarios. Yo siempre digo el hermano menor. Los fitosanitarios son los que siempre tienen la culpa de todo. A todos se le echa la culpa con el fitosanitario. ¿Por qué? Porque el 95% de los plaguicidas que se comercializan en la República Argentina son fitosanitarios y un 5% domisanitarios. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las intoxicaciones que se producen en la República Argentina es por domisanitarios y no por los fitosanitarios. Por eso es que es importante diferenciar bien los productos, dónde se los usa y el ámbito. Entonces un niño en una casa, si toma un cebo granulado para roedores y lo mastica o se lo traga, puede tener una hemorragia producto de haber ingerido un anticoagulante. En el campo el riesgo es mucho menor, tal vez no con el ambiente, con aplicaciones aéreas, etcétera, pero al humano es mucho más riesgoso el contacto que tiene la persona en su casa, un aerosol colocado al lado de aceite de oliva, por ejemplo, para darle un ejemplo claro, ¿ah? Porque no hace mal, todos piensan que no hace mal y es un veneno. No deja de ser un veneno. Un niño que ingiere un producto, un animal doméstico que también puede ingerir un producto. Entonces siempre hay el nivel de exposición es más alto con los domisanitarios que con los fitosanitarios en las personas y animales domésticos. Cada municipio tiene una ordenanza municipal. A nivel de leyes provinciales, salvo Tucumán, que hay un proyecto de ley que se está por aprobar ahora, y únicamente, prácticamente todo se maneja, cada municipio organiza una ordenanza municipal y eso es lo que regula la actividad de los domisanitarios, no hay otra cosa. Esperemos que con el tiempo, a partir del ejemplo de Tucumán, digamos, pueda extenderse, ¿no? Este tipo de normativa que debería ser más firmes. La idea justamente de estas capacitaciones y de capacitar, de formar, de crear conciencia es justamente esta, de generar legislaciones que puedan proteger a, no tan solo al profesional, sino también a la población en general.
Fundamental contar con el asesoramiento técnico debido para evitar todo tipo de riesgos en la manipulación y la utilización de los domis sanitarios. Estábamos dialogando con un especialista en la materia, el ingeniero Julio Vallejos de la provincia de Tucumán. Ahora le voy a presentar nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos.